Buenísimo, chicas. Pues buenas tardes. Vamos a continuar revisando este canal tan importante, vesícula biliar. Un canal que nos ayuda a sacar los excesos, la energía exacerbada, el viento patógeno, conectado siempre con el hígado, que es el regulador de la energía en general, de las emociones. Entonces, vamos a empezar a ver vesícula biliar 23, Se Shin, camino de los tendones. Fíjense cómo la vesícula tiene una relación muy cercana a lo que son los tendones, al igual que a la sangre, ¿no? Hígado, sangre, tendones y útero están muy relacionados a la vesícula biliar. Y en este canal de vesícula hay varios puntos maestros para tendones. Y además necesitamos que la sangre del hígado esté circulando bien para que estén los tendones sanos. Y bueno, vamos a ver este punto, vesícula biliar 23, Se Shin, camino de los tendones. Se localiza en el cuarto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior, un kun anterior a vesícula biliar 22, que fue el último punto que vimos la vez pasada. Aquí lo vemos como está alineado sobre la línea axilar a nivel de la cuarta costilla. Cerquitita a un kun de vesícula biliar 22. Acuérdense que son puntos que pueden ser un poquito molestos, dolorosos. Permeabiliza el canal de hígado, armoniza las funciones del estómago, mejora la respiración y hace descender lo turbio. Desciende la energía invertida. En este punto, la energía invertida pues puede ser la tos, la disnea, problemas en el tórax, opresión torácica, regurgitaciones, esa energía invertida que viene del estómago, ¿no? La hiperacidez, la náusea, el vómito, la neuralgia de los nervios intercostales, la disminución de la fuerza en las cuatro extremidades. Vean qué variable es y qué importante es vesícula biliar 23 para estas patologías. Se puede combinar con el punto que es vesícula biliar 34, que es el maestro de los tendones, así como con San Yao 6 para neuralgias costales. Vesícula biliar 24, Ri Yue, día de sol, se localiza en el séptimo espacio intercostal sobre la línea mamaria. Este está alineado a la mama. Aquí lo vemos como baja y se pone, obviamente aquí pues es una aguja que entra poco profundo. Ahí lo tenemos en animales, entre la 7 y la 8. Va a permeabilizar el hígado, la vesícula biliar, da claridad a los ojos, elimina la humedad y armoniza los órganos del yao medio, o sea, toda la parte del tórax y el abdomen. Está indicado para procesos linfáticos, diarreas, distensión abdominal, borborismos, dolor costal, dolor por úlcera duodenal, ptosis renal y nefritis. Para hundimiento de vaso, que es una condición en la cual los ligamentos y los tendones están caídos, vamos a ver que eso origina también la caída a su vez de los órganos. Aquí vemos el ejemplo de ptosis renal, que es caída de un riñón porque los ligamentos ya no lo pueden posicionar en su lugar. Y para eso tenemos que moxar este punto 15 minutos. En el caso de hundimiento de vaso,
Vamos a poner Sanjin Yao, vaso 6, vaso 9, estómago 36, hígado 3, estómago 25, Ren Mai 6, Ren Mai 12, Dumai 20 y pericardio 6. Esta es una fórmula importantísima, si la pueden ustedes considerar, apuntar y tenerla cerca, es de lo más importante. El hundimiento de vaso es algo muy común en todas las patologías de la Tierra. Ren Mai 12, punto maestro de vísceras, nos sirve para combinar con vesícula biliar 24 para úlceras gastroduodenales. Vesícula biliar 25, Jing Men, puerta de la capital. Está en la punta de la 12ª costilla en humanos y en la 13ª en perros. Este es un punto importante, puede resultar un poco molesto, doloroso a veces, a la palpación, dependiendo cómo esté de sobrecargado el hígado y la vesícula biliar, sobre todo cuando lo tocamos del lado derecho, pues puede estar un poquito más sensible. Ahí está en perros, en la 13ª costilla, la flotante. Vesícula biliar 25, punto muy, muy bonito, muy importante. Armoniza las funciones del estómago, calienta el riñón, hace circular la energía estancada y los líquidos. Acuérdense que riñón es la madre de hígado y hígado es el acoplado de vesícula biliar. Indicaciones para vesícula biliar 25, lo que serían borborismos, diarrea, úlcera gastroduodenal, ptosis renal y nefritis. Para ptosis renal se combina con Ren Mai 4 y para inflamación renal con vejiga 23, Shu de riñón y vejiga 28, Shu de vejiga. Vesícula biliar 26, Dai Mai o meridiano en cinturón. Está en la línea entre la 11ª costilla y el nivel del ombligo, en el cruce de ambos. O sea que está un poquito más abajo. Aquí lo vemos. Armoniza el ciclo menstrual. Mejora la función de canales colaterales, aclara el calor y elimina la humedad. Sirve para trastornos de menstruación, leucorrea, vaginitis y prolapso uterino. La punción es superficial y perpendicular. Aquí, si tenemos prolapso uterino, lo tenemos que moxar 15 minutos. Se puede combinar para cirrosis con hígado 14. Ahora vamos con Wushu, 5 espigas, vesícula biliar 27. Se localiza 3 cunes debajo de vesícula biliar 26. Y medio cun anterior de la espina ilíaca antero superior. Ahí lo vemos. Vamos cada vez más cerca de la ingle, por ejemplo. No estamos en la ingle, pero estamos cerca. Permeabiliza el canal de hígado, armoniza el cólico menstrual, nutre el riñón y fortalece la cintura. Sirve para lumbalgias, dolor abdominal, estreñimiento, leucorrea, prolapso uterino, problemas del ciclo menstrual y hernias. Para orquitis se combina con vaso 2
y para ptosis renal con vaso 6, RENMAI 4 y RENMAI 6. Weidao, vesícula biliar 28, es el camino que ata. Está medio cun oblicuo inferior a vesícula biliar 27. Ahí lo vemos un poquito más metidito hacia la ingle. Están muy, muy cerquita los dos puntos. Va a mejorar las funciones del intestino y a eliminar las obstrucciones, a regular el ciclo menstrual y Daimai, que es uno de los canales extraordinarios. Vesícula biliar 28 está indicado para lumbalgia, dolor de abdomen en el bajo vientre, diarrea por frío o humedad, estreñimiento, leucorrea y prolapso uterino. Se puede moxar y se combina para flujo vaginal con vaso 6, RENMAI 4. Obviamente tenemos que saber qué tipo de flujo vaginal es, ¿no? Digo, si es purulento, ya sabemos que es una piometra, pero hay otro tipo de flujos también que debemos de combinar con estos puntos. Vesícula biliar 29, un punto muy importante. Yuliao, agujero del trocánter. Estos son buenísimos para displasia, el 29 y el 30. Están en la parte media de la espina ilíaca, antero superior y el trocánter mayor. Aquí lo vemos, el 29 y el 30. El 30 va a entrar muy profundo, sobre todo en el humano. Se necesitan agujas bastante largas. En perros no tanto. Vesícula biliar 29, agujero del trocánter. Excelente punto, como les digo, para problemas de displasia, para problemas de del miembro posterior. Vesícula biliar. Mejora la función de la vejiga, fortalece el riñón y la cintura. Elimina el dolor de cintura, mejora los tendones y la función de los colaterales. Luo Mai. Se utiliza para problemas en las lumbares, para dolor de pierna, ciática, edema, ascitis, nefritis, colitis, prolapsos uterinos y dolor en la zona del trocánter. Yo lo uso bastante, este punto es muy, muy bueno. Como les digo, también para cualquier problema articular. Se puede moxar y para litiasis renal se combina con vesícula biliar 20, con vejiga 23, perdón, igual para litiasis vesical. Y llegamos a uno de los grandes puntos. Vesícula biliar 30, Huang Tiao, hundimiento del glúteo. Vean la localización, es bien importante. Es muy, muy buen punto. De hecho, si ponen 29 y 30 para displasia, es perfecto. Está en el tercio externo de la línea que une el trocánter mayor con el hiato sacro. Aquí lo tenemos. Como les decía, se tiene que meter una aguja bastante profunda para hacer una buena estimulación en el caso de ciática. Ahí está. Hay un agujero. Vesícula biliar 30. Huang Tiao. Aquí está. Maravilloso. Pegadito al hueso. Va a mejorar la circulación de los canales y los colaterales, fortaleciendo la cintura, nutriendo el riñón,
dispersando el viento y dando fuerza a las patas. Sirve, está indicado, como les decía, para displasia de cadera, lumbalgias, ciática, hemiplegias, síndromes dolorosos causados por viento y frío, así como por viento húmedo. También se trabaja en edemas. Todo lo que tiene que ver con edema del miembro posterior. Sirve para dolor articular en miembros inferiores. La punción es perpendicular y también podemos usar moxa. Se combina con vejiga 40, que está en el hueco popitleo, y vaso 6, San Jin Yao, que es el tonificador máximo del yin, de los tres canales yin del pie, para ciática. En humanos es súper común la ciática. Y seguimos con otro punto que trabaja viento, vesícula biliar 31, Feng Shi, recordando una vez más que Feng hace alusión al viento. Está Feng Shi, 7 kunes arriba del pliegue popitleo, en la línea externa del muslo. La punta del dedo medio puede descansar en este lugar si estamos de pie. Vesícula biliar 31, si nos paramos ahí nos llega el dedo, o la otra manera es 7 kunes arriba del hueco popitleo, pero en la línea externa del muslo. Ahí está. Vesícula biliar 31, excelente punto. Elimina viento, humedad y frío. Hace circular la sangre y la energía. Fluidifica canales y colaterales. Aclara y drena el calor y fortalece los músculos y los tendones. Acuérdense, por ejemplo, que viento también, como comentábamos, podía ser un tipo de dermatitis, ¿no? Una piel con mucho fuego y viento, ¿no? Entonces, ahí también, además del 20, podemos poner el 31. Sobre todo cuando está afectada la piel de los miembros. Vean, ahí está. Viento en la piel, dermatitis. Tanto que hay en perros. Sirve para todo tipo de urticarias y alergias, porque todo eso es viento para los chinos. Para hemiplegias, nada más que ahí el viento está en el sistema nervioso y es ascendente desde el hígado. Distrofias, síndrome obstructivo de la pierna, adormecimiento y prurito de la mitad del cuerpo. Para urticaria lo podemos combinar con intestino grueso 4, 11 y vaso 10, que es el punto maestro para desestancar la sangre, para drenar este almacén que es el hígado. Acuérdense en las urticarias cómo está todo rojo, la sangre está estancada, hay que moverla. Y podríamos adicionar pulmón 9 y vejiga 13 que van a trabajar sobre el tejido de la piel. Vesícula biliar 32, Songdu, canal de agua medial. Se localiza 2 kunes debajo de vesícula biliar 31. Nos estamos acercando cada vez más a la rodilla para llegar al maestro de los tendones. Vesícula biliar 31, vesícula biliar 32, 2 kunes abajo del 31. Ahí los vemos. Armoniza la articulación de la rodilla, drena viento frío y sirve para adormecimiento y prurito de la mitad del cuerpo. Va a permeabilizar y a fortalecer los tendones, los ligamentos. ¿Cuántos perritos tenemos con problemas de ligamentos? Sirve para la inflamación y el dolor de la rodilla. Para contracturas de músculos en la región popitlea,
Y para analgesia de la pierna, de hecho, es un punto muy bueno para trabajar con digitopresión. Se combina para artritis de rodilla con estómago 25, vesícula biliar 39, vaso 9 y los puntos extraordinarios maestros de la rodilla, que son los ojos de buey, y que en un momento se los voy a recordar. Digamos que esta es la rótula. Nosotros tenemos aquí a la rótula y tenemos cuatro puntos en azul que serían los ojos de buey. Muy buenos para trabajar rodilla. A veces palpando nos damos cuenta que hay un dolor en la parte superior, podríamos poner este punto si es y hacer un triángulo, o por el contrario hacer un cuadrado con los ojos de buey. Esto va a fortalecer muchísimo la rodilla. Entonces ponemos los ojitos de buey, vaso 9, ponemos también poner vaso 6, vesícula biliar 39, estómago 35, vesícula biliar 34, maestro de tendones, también lo podemos meter ahí, vejiga 40 atrás de la rodilla para que desinflame, riñón 3 para ayudarle a la articulación y al hueso. Y llegamos a este punto también, buenísimo, vesícula biliar 33, Shi Yang Guan, articulación de la rodilla. Fíjense cómo está justo donde está la curvatura del hueso. Tres cunes arriba del 29, está en la depresión del borde superior del cóndilo del fémur. Ahí descansa este punto en la curva. Nosotros podemos palpar, ver si está sensible, si hay dolor, dependiendo cómo esté la rodilla inflamada. En perros, quiero decirles que se puede trabajar todos estos mismos puntos sin mayor problema. Funcionan muy bien para los problemas de rodilla, maravillosamente. Entonces, ahí tenemos vesícula biliar 33. Armoniza la articulación de la rodilla, drena el viento frío. En este caso, si hay dolor y viento frío, se puede moxar, va a activar el canal y permeabilizar y confortar a todos los tendones. Acuérdense que los tendones necesitan flujo sanguíneo. Aquí en humanos es muy bueno aplicar también ungüentos, pomadas naturales a base de romero, de árnica, de cannabis. Todo eso va a ayudar a confortar, a bajar el dolor y aumentar la circulación de la zona.
indicaciones de vesícula biliar 33, inflamación, rigidez y dolor de rodilla. Contracturas de los músculos de la región popítlea y analgesia de la pierna, así como problemas de ligamentos y tendones de rodilla. Vean qué importantes puntos. Vesícula biliar 34, que es el punto que vamos a ver, es el punto tierra del metal. Es un punto maestro para tendones. Vean cómo vesícula biliar tiene su punto agua, su punto madera, fuego, tierra y metal. Vean cómo los cinco elementos están presentes dentro de los canales también. Y van a ser puntos muy, muy importantes. Vesícula biliar 34, yang, ling, quan, fuente alta del yang. Punto de influencia sobre los músculos y los tendones del cuerpo. Punto maestro, no nada más para tendones, sino para músculos, o sea, para contracturas. Este es muy importante también, está en la depresión, pero ahora es ventrocaudal de la cabeza de la fíbula en el espacio interóseo. Este a veces puede ser un poquito sensible. Vean cómo está lateral entre el hueco de la tibia y la fíbula, antiguamente llamada peroné, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está Yin Ling Quan, es un punto maestro. Manténganlo muy presente porque sirve para todos los tendones y todos los músculos del cuerpo, no nada más para la rodilla. Ayuda a la salud, es el punto maestro. Es fácil de localizar. Aquí vemos varios puntos maestros, estómago 35, estómago 36, como está también, pero del otro lado, por la parte frontal. Y en la lateral tenemos a vesícula biliar 34. Vaso 6, tres cunes arriba del maleolo interno y riñón 8. Así tenemos vesícula biliar 34, aquí lo tenemos, GB, gallbladder, vesícula biliar 34, importante. Aquí vemos los ojos de buey como extraordinarios, aquí los vemos de forma triangular, pero también pueden ser cuatro puntos alrededor de los bordes de la rodilla. Vean cuántos puntos tenemos cerca de la rodilla. Es muy, muy importante esta imagen. Muy gráfica, muy buena, muy explicativa. Además, pues vemos cruzando el canal de hígado, el canal de estómago. Vesícula biliar 34 va a estar en medio de la tibia y la fíbula. Va a aclarar la vesícula biliar y al hígado. Permeabiliza los tendones, los colaterales, armoniza la articulación de la rodilla, estimula la contracción de la vesícula biliar, elimina la humedad y el calor. Acuérdense que la humedad y el calor es lo que más afecta a la tierra. Va a descender el ki de estómago. Si el hígado está exacerbado y el canal de vesícula biliar está muy caliente, puede afectar a la tierra, lo que sería al estómago. Entonces aquí podemos sacar el calor y descender el ki exacerbado de estómago, la humedad y el calor. Sirve para hemiplegia, síndrome obstructivo y distrofia del miembro inferior, analgesias, dolor e inflamación de rodilla, dolor en la parrilla costal, boca amarga, vómito, que nos habla de una gran sobrecarga ya, calambres, ¿no? Contracturas, acuérdense que trabaja sobre músculo, aquí hay que desestancar el hígado siempre, y para espasmos musculares. Para hemiplegia lo podemos combinar con vesícula biliar 30,
vejiga 40, intestino grueso 4 y 11. Y continuamos con vesícula biliar 35, yang liao, cruce del yang. Está importante porque es el punto de reunión de vesícula biliar con el canal yang wei mai, punto de cruce de los tres canales yang del pie. Así como vaso 6 es el punto de los tres canales yin del pie, vesícula biliar 35 es el de el cruce del yang del pie. Se localiza 7 cunes por arriba del maleolo lateral, sobre el borde caudal de la fíbula, un cun caudal a vesícula biliar 36. O sea que es el que viene que va a estar pegadito. Uh-huh. Ahí están estos puntos donde luego se puede cargar mucho, mucho, mucho todo el estrés. Los gemelos es un área que se carga. Ahí está el 35. Buenísimo para masaje también. Permeabiliza vesícula biliar e hígado. Hace circular la energía y la sangre por canales y colaterales. Y tranquiliza el espíritu. Sirve para la plenitud de distensión torácica. Para el síndrome obstructivo y la distrofia del pie, se refiere a problemas linfáticos. Sirve para dolor en la articulación de la rodilla, convulsiones, rigidez y calambres en las piernas. Se combina con vaso 10 y vaso 6 para artritis de la pierna. Volvemos a repetir, vaso 10, punto maestro para mover y desestancar la sangre. Y vaso 6 para tonificar el yin de los canales del pie. Vesícula biliar 36, YQ, inicio de la parte alta. Vamos bajando, este es un punto importante, hendidura de vesícula biliar. Shi hendidura, acuérdense que trabaja los dolores agudos graves. ¿Cómo es el dolor de vesícula biliar? De taponamiento, ¿no? Es un dolor agudo grave. Y este punto se localiza a la mitad de la línea que se traza entre el maleolo interno, el maleolo lateral, perdón, y la cabeza de la fíbula sobre el borde del canal de la fíbula. Vesícula biliar 36, aquí está, al lado del 35. Aclara el hígado, importantísimo. Libera el veneno de intoxicación o piquetes de insectos, así como sustancias nocivas. Este ténganlo y pónganlo en sus protocolos de envenenamiento, de intoxicación de cualquier tipo. Permeabiliza los canales y los colaterales, los va a movilizar. Repito su ubicación. A la mitad de la línea que se traza entre el maleolo lateral y la cabeza de la fíbula sobre el borde del canal de la fíbula. Buenísimo. Está indicado en entumecimiento del cuello, plenitud torácica y costal, síndrome obstructivo y distrofias de piernas. Se combina para tortícolis con vesícula biliar 20, punto maestro del viento. Vean en esa imagen cómo le están haciendo digitopresión en vesícula biliar 20, punto maestro del viento. Vesícula biliar 37. Wang Ming, luz brillante, punto luo del canal. Está a 7 cunes del maleolo lateral sobre la línea
entre el malleolo lateral y la cabeza de la fíbula, sobre el borde anterior de la fíbula, a nivel del tercio distal del pie. Aquí es muy importante porque este es el punto luo del canal, es el punto de conexión, es el punto puente que va a conectar con hígado. Va a sacar la energía cuando está estancada, dolorosa. Imagínense el edema de piernas aquí, por ejemplo, ¿no? 5 cunes por arriba del malleolo lateral y el borde de la fíbula. Tobillos hinchados, de ahí puede empezar a hacer un masaje hacia abajo, ¿no? Liberar desde el luo. Se combina con vesícula biliar 20 y Dumay 16 o 17 que está en la base del occipital. Todos estos puntos sacan viento. Vesícula biliar 37, ahí lo tenemos con la aguja. Esto para el perro es exactamente igual, nada más que con sus medidas. Va a hacer circular los colaterales, aclarar los ojos, acuérdense que está conectado hígado y su ventana es el ojo. Va a drenar el hígado y eliminar el viento y la humedad. Se combina para alteraciones de los ojos con vejiga 18, que es el shu de hígado, vesícula biliar 20, hígado 3, en dispersión de preferencia, vejiga 1, y yo aquí adicionaría yin tang, el entrecejo, y estómago 3. Hueso del peroné, vesícula biliar 38, yang fu, es el punto río del meridiano xiao yang del pie, que es el canal de vesícula, es el punto hijo dispersante, ayuda a sacar el exceso, a drenar el exceso del elemento fuego, o sea, no nada más el calor, sino el fuego, que es una energía muy patógena. Está 4 cunes arriba del malleolo lateral distal a vesícula biliar 37 en el borde anterior de la fíbula. Ahí vamos, vean cómo están seguiditos. Qué importante es un masaje en todo este lado del miembro posterior. Vean nomás. Va a aclarar el hígado y la vesícula biliar. Permeabiliza canales y colaterales, elimina calor y humedad. Sirve para cefalea hemicraneal crónica, dolor en el ángulo externo del ojo, dolor debajo de la axila, furunculosis, paludismo y pies de atleta. Está indicado en dolor de la parte externa del miembro inferior o en la parte externa de las costillas. Puede ser que en esta área se sienta un dolor y es una sobrecarga en el canal de la vesícula. Se combina para alteraciones de miembros inferiores con hígado 3 y vesícula biliar 39. Que aquí lo tenemos. Xuan Song, campana suspendida, es el punto influencia sobre la médula. Imagínense qué importante es. Este punto trabaja, influencia toda la médula. Está 3 cunes por arriba del malleolo externo, en el borde posterior de la fíbula. Y estamos hablando cualquier problema en la médula ósea, ya sea a nivel de células,
de formación de células madre, de lo que necesiten. El mar de la médula para los chinos es el cerebro. Entonces también problemas neurológicos podemos trabajarlos estimulando. Y es muy fácil, tres cunes por arriba del malleolo externo. Acuérdense que del otro lado tenemos a vaso 6, cuatro cunes arriba del malleolo interno. Aquí está, vesícula biliar 39. Importantísimo. Fíjense, elimina viento, humedad y fuego en la vesícula biliar. El fuego en la vesícula biliar va a hacer que ésta se caliente tanto que bajan las sales y se precipitan y se forman los cálculos. Entonces, este es un punto para justamente urolitiasis. Y también para problemas de cálculos vesicales. Como les comentaba hace un momento, para estos dos tipos de patología, todo lo que es cálculos o flema en medicina china, se trabaja un remedio de homeopatía buenísimo, que es Berberis vulgaris a la sexta centesimal. Este punto, vesícula biliar 39, además de tener influencia sobre la médula, va a eliminar viento, humedad y fuego, energías patógenas, va a armonizar los tendones y a nutrir la esencia del riñón y de la médula. Acuérdense que la esencia del riñón no se puede volver a recargar. Aquí le estamos nutriendo, fortaleciendo, así como la médula ósea. Indicaciones, hemiplegias, rigidez del cuello, plenitud torácica y costal, dolor de pie y de rodilla y micosis. Sirve para deficiencia del yin de riñón con viento en ancianos. Previene el ataque de viento interno. Se combina con Dumai 14, que es el punto maestro que está a nivel de la séptima cervical, para drenar la fiebre. Aquí nos hablan de una fiebre ocasionada por el frío. Y vamos a la parte final del canal. Puntos muy importantes, sumamente dolorosos para algunas personas con problemas linfáticos. Vesícula biliar 40, Qi Shu, parte alta del malleolo. Este es el punto Yuan, tonifica toda la vesícula biliar, todo el canal, la fortalece. Se localiza en una depresión craneal del malleolo lateral, lateral al tendón del músculo extensor largo de los dedos. Aquí vemos el punto adelantito del malleolo lateral al tendón, que baja hasta los dedos. Aquí el masaje es muy importante. Ya nomás, vesícula biliar 40, punto maravilloso para edema de tobillo. Aquí lo tenemos en perros. ¿Cuántos problemas a este nivel no tenemos? Ahí está. Vesícula biliar 40. Aclara el calor de la vesícula biliar y del hígado. Armoniza la articulación del tobillo y fortalece el carácter. ¿Esto de qué viene? De que la vesícula biliar está ligada en medicina china a la decisión. Una persona que no tiene fortalecida energéticamente este canal va a ser indecisa, va a tener poco carácter. Con este punto podemos ayudar a fortalecer su carácter. Sirve para cualquier problema de hígado, de calor y humedad. Entonces, patologías calor-humedad en hígado, pues tenemos lipidosis hepática, hígado graso, cáncer hepático, todas estas cosas horribles.
vesícula biliar 40, sirve para dolor de cuello, que puede ser producto de las contracturas, inflamación subaxilar. Aquí está la linfa otra vez, enseñándonos que está estancada. Dolor costal, síndrome obstructivo, distrofias, vómitos ácidos, dolor e inflamación del malleolo externo, paludismo, distensión del hipocondrio y suspiros. ¿Eso qué quiere decir? Que está sobrecargado el hígado. Y, una vez más, la indecisión. Si hay mareo, esto puede ser por presencia de viento interno de hígado. Entonces, riñón 6 nos va a ayudar, igual que vesícula biliar 20, para drenar el viento, Dumay 16, para estancamiento del ki de hígado, hígado 3 en trepidación con vesícula biliar 34, maestro de tendones. Vamos bajando, vesícula biliar 41, link ki del pie. Se llama, fíjense qué nombre, mirar la lágrima del pie. Punto arroyo del canal. Punto de apertura de Dai Mai, el canal extraordinario. Y el elemento madera. Se localiza en el ángulo distal de la articulación metatarsio-tarsiana entre el cuarto y el quinto metatarsiano. Vesícula biliar 41. Aquí lo tenemos. Muy, muy importante. Puede ser un poco sensible. Vean. Ahí está hígado 3 para que lo recuerden. Punto importante para drenar hígado. Y punto maestro para sacar calor, intestino grueso 4. Vean también el pie, cómo viene con tantos canales, vaso por el pulgar, hígado, estómago, vesícula biliar y vejiga. Aquí vemos vesícula biliar 41, cerquita de los tendones, ahí está en el perro, en la patita. Y nos va a ayudar a sacar pues este exceso de calor, humedad en hígado. Vean este ojo, cómo nos habla de calor o fuego y humedad. Aclara este punto, cabeza y ojos, armoniza tórax y costillas. Drena hígado, elimina el viento, calor y la humedad. Va a regular Dai Mai. Está indicado en dolor en el ángulo externo del ojo. Mareos, dolor costales, elimina calor y humedad del yao inferior. Sirve para linfangitis, tuberculosis o escrúfula. Dolor o inflamación de los senos, problemas de la menstruación, dolor e inflamación del tobillo y del pie, incontinencia urinaria. Vesícula biliar 41, vean cuántas funciones. Abortos frecuentes, afecciones oculares, sequedad de las mucosas, torceduras, esguinces, trastornos digestivos, menopausia, lumbalgias, paraplegias y cuadriplegias, problemas de útero y ovarios, así como flujos vaginales. Ya quedamos que la condición del hígado graso va a predisponer a la sobrecarga de este canal de vesícula biliar. Cuando hay dolor de cabeza, migraña, sobre todo en el área temporal, puede ser sobrecarga de vesícula biliar. Acuérdense que está muy cerca del nacimiento del canal.
Para eso vamos a usar intestino grueso 4 y 11, que va a ayudar a liberar la cabeza y el cuello, sacar el calor. Vemos que este gran canal es largo, largo, largo. Hemos visto muchos puntos, muchas funciones. La vesícula es algo muy importante. Y vemos vesícula biliar 44. Diu Hui Hiu, reunión de los 5 puntos en la tierra. Está distal entre las cabezas de los huesos metatarso 4 y 5, cerca de la articulación metatarsofalángica. Ahí está el 42. Todos estos puntos son muy buenos masajeárselos. Son puntos bastante sobrecargados a veces. Va a aclarar la vesícula biliar, el hígado, a relajar, aclarar la visión, la audición, relaja los tendones, hace funcionar los colaterales y elimina la inflamación. Está indicado para dolor e inflamación subaxilar y de la parte dorsal del pie, para dolor y el crecimiento de glándulas. Se combina con vesícula biliar 20, punto maestro del viento, para vómitos con sangre. Vesícula biliar 43, Xia Xi, reunión de los 5 puntos en el lugar del paso de la corriente. Es el punto manantial, es el elemento agua, el punto madre tonificante del canal. Se localiza en el dorso del pie, distal a la articulación metatarso falángica, en el aspecto lateral del inicio del cuarto dedo. Aquí lo tenemos. Muy fácil, ¿no? La unión interdigital. Ahí está. Elimina el viento y el dolor en general. Aclara la cabeza y los ojos. Armoniza las costillas y el tórax. Es excelente para dolor de cabeza hemicraneal, para dolor de sienes, acúfenos, amenorrea, abscesos de los senos y migraña. Se combina con vaso 6 y Dumai 14 para escalofríos. Y llegamos al final del canal. Vesícula biliar 44. Kiao Jin, apertura del agujero del Jin. Punto pozo, elemento metal. Está lateral y proximal al ángulo ungueal del cuarto dedo. Este es el punto de emergencia de la vesícula biliar. Véanlo. Vean los puntos pozo del pie, puntos importantísimos. Puntos maestros, vaso 1, hígado 1, estómago 45, vesícula biliar 41, 44 y vejiga 67. Puros drenadores y no podía faltar el punto de conexión con la tierra, riñón 1. Pozos. Puntos que trabajan las emergencias. Aquí lo tenemos. Y va a drenar el calor de hígado y de vesícula biliar. Sirve para enfermedades de los agujeros de la cabeza. Esos son los órganos de los sentidos. Armoniza las costillas. Aquí está la vesícula llena de cálculos, llena de fuego, calor y humedad, lo cual, como les comentaba, se precipitan nasales y se forma la flema.
Hay casos donde tenemos que realizar la colecistectomía. Y bueno, hay que cuidar nuestra vesícula. Hay que recordar que en animales tenemos muchos problemas en hígado, también por parásitos que ocasionan ictericia, calor, humedad, ¿no? Garrapatas, erliquia, todos estos bichos horrorosos, la fasciola, ¿no? Entonces, pues bueno, Leptospira, espantoso parásito también, bacteria horrible, va a ocasionar problemas en hígado. El hígado está conectado con la vesícula biliar y tenemos que estar muy atentos a la dieta, a las emociones, para mantener la salud de este canal, que es un canal muy fuerte, es un canal, vean la forma, ¿no? El zigzag, cómo trabaja sobre la cabeza, la parte más yang del cuerpo, cómo se mueve, ¿no? Toda esta área que puede estar sobrecargada, el estrés a nivel de hombro, de escápula, la parte del pie. Entonces, cuidar el hígado es cuidar la vesícula biliar, al fin y al cabo eso acoplado. Recordar que están conectados con ojo, vesícula biliar. Uno es uno de los puntos para masajes de ojos cansados, puntos de acupresión y masaje para tratamiento de ojo seco, cansado, dolorido. Nunca está de más saberse esto para hacerse un masajito. Yuyao, punto extraordinario en medio de las cejas. Triple calentador 23 en el ángulo externo, vejiga 2 en el interno de la ceja, en el canto medial, vejiga 1, estómago 1 alineado a la pupila, kihu, punto extraordinario. Ay, ese se siente bien rico. Ay, está un hoyito ahí. Y vesícula biliar 1 en el canto lateral, pasando a medio kun, del canto lateral, medio kun, hay un agujero, punto maravilloso, para liberar el calor del ojo. Aquí están los pulsos de medicina china. Esto en perros no se toman las frecuencias, pero los chinos en humanos leen los pulsos, tienen que ver con la palpación del pulso en esta área. Aquí vemos que en la mano izquierda vamos a leer en la parte medial a vesícula biliar e hígado. Ahí se lee el pulso y hay toda una descripción de los tipos de pulso. Y pues con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias.